Una situación que no se puede presentar en los campos de fútbol se registró en Brasil. Un entrenador le dio un cabezazo a una mujer. Esto en el campeonato regional del estado de Espírito Santo en Brasil. El que era en ese momento director técnico del club deportivo Ferroviaria Rafael Soriano le dio un golpe a una jueza de línea. De inmediato, el club decidió cesarlo como entrenador y dieron por finalizado el contrato. Se jugaban los cuartos de final del campeonato, pero quedaron eliminados los del equipo Ferroviaria. Ante esto, el entrenador perdió la cabeza y le dio un cabezazo a una mujer.